Cuando viene Doca, todos aplauden, hombre, Doca, gracias, gracias, mi hermano, ahí firme. Bienvenidos a Directo Cultura, soy Diego Ferro, todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, sábados y domingos a las 3 p.m. Estamos al frente de estas cámaras para darle paso a una cantidad de información, de noticias, de agenda cultural, para que usted conozca qué está pasando en Colombia, en nuestra región 13, por supuesto, alrededor de la cultura. Es el trabajo de don Diego Jurado. Tenemos una nueva adquisición, recientemente entró don Dumar Guerrero. Un aplauso para Dumar por haber entrado. Muchas gracias, Dumar. Dumar, gracias. Gracias por hacer parte del equipo de Directo Cultura. Joana Villate, Lady Guzmán, y a la cabeza está don Camilo Zombi, Camilo Bernal, quienes están día a día trabajando para eso, para mostrarles lo que ellos siempre anotan acá. Vamos a ir al tablero para que ustedes se den cuenta cómo va a ser nuestro programa el día de hoy. Arrancamos con el lado B. ¿Se acuerdan que hemos venido hablando de un evento que se llama Día de Rock? ¿Lo conocen? ¿Les suena? Hay una agrupación bien fuerte en lo que tiene que ver con, podemos decir, el neopunk o el punk, que ha trabajado mucho siempre en la escena independiente bogotana, que está liderando este evento, y Televid va a estar allí. Vamos a recordar el lado B de ellos y van a estar acompañándonos, contándonos diferentes cosas en lo que a ellos les gusta o se dedican, más allá de lo que es su trabajo en la agrupación, de lo que es su trabajo en Televid. Exactamente, vamos a hablar con Daniela Costa, quien ha estado trabajando también muy fuertemente en lo que son las artes audiovisuales. Bueno, además de eso, tenemos una de la tierra con Murillo, una región tolimense que también tiene su gentilicio, que en su momento, les voy a preguntar a todos ustedes para ver si saben realmente cómo se le dice a la gente que nació allí en Murillo. Y para rematar, esto no es lo único que vamos a tener, esto no es lo único que tendremos hoy. Vamos a hablar de música con tempo colombiano, una seguidilla de charlas que se vienen realizando, por lo menos liderando por parte de la Biblioteca Nacional, y que tendremos una invitada que nos va a estar contando realmente de qué se trata todo esto. La última recomendación que les hago es para que nos escriban a través de @canal13co, el numeral es Directo Cultura, no solamente para que hablen del programa, sino también para que nos cuenten qué está pasando en su región, en su municipio, en su localidad, que nos vayan contando si quiere que algún voz a voz haga parte de Directo Cultura y que nos hagan invitaciones para que podamos llevar a su municipio, a su ciudad, a su departamento, a Dumar, al mismo Diego Jurado. ¿Por qué no? Si me quieren invitar a mí, pues del carajo. Buenísimo, para que nosotros estemos allá también viviendo lo que es su cultura, lo que es su región. Vámonos de una vez con el lado B de Televid, donde Daniela Costa pasó por las cámaras de Directo Cultura, y eso fue lo que nos contó aquí en Directo Cultura de Canal 3. Bueno, mi nombre es Daniela Costa y yo soy el vocalista de Televid, y también tengo una empresa que se llama Fluxus Visual, donde hago como trabajo para la música y para las bandas, y también trabajo comercial de la producción audiovisual. Televid es una banda que ya lleva aproximadamente unos 6 años tocando aquí en la escena colombiana independiente. Ya tenemos 2 discos encima, y ahorita estamos terminando de producir lo que será nuestra tercera producción. También hemos tenido la oportunidad de estar en muchos festivales internacionales, como el Primavera Sound, como Lollapalooza en Chile, y hemos estado también en Salvador y Saudios en Estados Unidos, y también en México, en muchos lugares tocando. Televid se volvió también para mí como una especie de laboratorio creativo, no solo como en la parte musical y lírica, sino también como en la parte audiovisual, porque pues en principio yo quería estudiar también música, estudié un poco música y finalmente terminé estudiando artes visuales, y quise que mi carrera no estuviera sesgada como también a lo que me gustaba hacer, que era la música. Entonces empecé a hacer toda esta parte de la producción audiovisual para las bandas, en pro de las bandas, y hemos creado conceptos muy chéveres. Digamos, Primera Dimensión fue una cosa como más estratosférica, una cosa como más contemporánea. Después vino 12 Vientos con un concepto mucho más precolombino, colombiano, con ilustración también. Y ahorita estamos en un nuevo concepto que se está desarrollando, y gracias a esto pues he logrado como también tener una noción para solucionar también con otras bandas y otra gente que se acerca a Fluxus, como a encontrar una solución para la creatividad que puede tener con su banda y con su puesta en escena, sabiendo las necesidades que, pues, que tiene una banda con todo este cuento de los videoclips, de lo que puede ser el arte para el disco, de lo que puede ser la carátula para un disco. Entonces me hizo muy importante y me gustaba un montón como buscarle soluciones a lo que querría yo como banda. Eh,
desde chiquitico me ha gustado siempre como dibujar y siempre era muy curioso y me parecía algo bien raro y era, me encantaba mucho como los discos, tener los discos físicos, era muy melómano y me gustaba ir a las discotiendas y comprar mi disco, abrirlos, ver el arte, ver lo que proponían los artistas con esas piezas como de prensadas, que es un poco una cosa que se ha perdido pues con el universo digital que ha llegado, pero que vuelve a revivir otra vez como con toda la producción de los LPs, con los discos otra vez, donde uno vuelve a ver este arte mucho más grande. Me parece que es una cosa que se puede explotar muchísimo. Cuando estaba en el colegio, para mí fue súper impactante como lo que logró en su momento Pink Floyd con The Wall. Vi la película y me pareció como un concepto súper claro en una época súper importante como para el mundo y para los músicos y para la gente en general. Y como ellos, como por medio de la música y por medio de la gráfica, por medio del audiovisual, por medio de la historieta, pudieron contar un montón de cosas y poner como un punto de un concepto, tanto de un concepto como de un pensamiento que tenían ellos como banda hacia el mundo. Entonces me pareció algo súper, súper chévere, que me gustó desde que estaba en el colegio. Y siempre me ha parecido como un reto poder sacar todas estas ideas que puede llegar a tener una persona en la cabeza, pero que de pronto no puede plasmar por no tener de pronto conocimientos de Illustrator o de ilustración o de fotografía, y que se pueden suplir de una manera muy correcta teniendo como un norte muy claro, ¿no? Gente de Televid que llegaba a las pantallas de Directo Cultura, y déjenme les cuento más sobre lo que vienen trabajando ellos, porque no solamente están preparando nueva música, sino que también se están vinculando a diferentes iniciativas que hacen de alguna forma patria por fuera del país, presentándose en lugares donde uno pensaría que tiene que ser realmente un artista mucho más grande y mucho más fuerte a nivel musical, y realmente lo están haciendo muy bien. México, que se ha convertido en una gran plaza para Colombia, pues qué chévere que podamos decir que diferentes agrupaciones triunfan allá, y una de ellas es Televid. Por lo pronto nosotros les vamos a hablar de una especie de voz a voz, ¿por qué no decirlo así? Porque en estos días la Biblioteca Nacional viene adelantando diferentes iniciativas para que usted se vincule a lo que ellos están haciendo, para que usted conozca también más de nuestra tradición, y específicamente hablando más de nuestra tradición musical. Música con tempo colombiano llega el día de mañana, o por lo menos arranca mañana de manera formal, y con nosotros está Julia Roldán, quien hace parte o es asesora de actividad cultural de la Biblioteca Nacional, y nos va por lo menos a aterrizar un poco más el tema para que usted entienda cómo lo puede disfrutar y qué tipo de artistas o de música vamos a encontrar allí. Julia, gracias por estar acá en Directo Cultura. Muchas gracias. ¿Cómo ha sido la experiencia de crear este evento, de resumir de alguna forma también en este tipo de charlas, de presentaciones, una tradición musical colombiana que realmente es muy grande, ¿no? Bueno, digamos que Música con Tempo surge desde el 2009, y está, pues digamos que arranca por unas becas de estímulos del Ministerio de Cultura, uh-huh, en la que participan distintas agrupaciones, pueden ser o solistas, no importa, pero que digamos que su proyecto musical tenga una conexión directa con la música colombiana, como del interior. Entonces digamos que el año pasado también estuvo Música con Tempo en la Biblioteca Nacional, pero siempre han sido solo los conciertos, que sí, son los conciertos de las bandas ganadoras de esta beca de estímulos. En este momento ya le estamos metiendo, ya es un tema mucho más académico, por poderlo decir así, ¿no? Académico suena un poquito acartonado. Digamos que la idea no es que suene algo como... ¿Como tan ñoño? Como tan ñoño y tan pesado, sino simplemente reunir a grandes músicos, compositores, investigadores, que apoyen esta serie de conciertos. Digamos que el año pasado hubo propuestas mucho más experimentales, y esta vez las agrupaciones son como música andina o más del interior del país. Entonces la idea es como acompañar toda la historia de la música colombiana, pero de una manera más tranquila, ¿no? Es como, no tienes que ser un gran conocedor de la música colombiana para ir a esas charlas. Que me parece clave, porque normalmente, y es algo que tal vez estas nuevas generaciones están cambiando de manera radical, y es esa prevención que había al hablar de artes, al hablar de cultura, en donde se creía que simplemente esto era algo que se podía disfrutar en estratos altos, por ponerlo en esos términos, sí, y estamos tratando de aterrizarlo. ¿Cómo aterrizar la música si finalmente es algo que uno diría que podría llegar a sentirse hasta como tan auténtico, tan cotidiano?
pero que también debe tener ciertas estructuras para poder entender de qué región vienen y poder delimitarlo también y entender a qué cultura pertenecen, ¿no? Pues digamos que lo que va a pasar acá es cultura colombiana, música colombiana. Pero yo creo que para tú ir no tienes que tener ningún conocimiento. Simplemente yo creo que lo mejor que puedo decir es que lleguen sin prevención y con ganas de escuchar algo distinto, algo que probablemente no suena en las emisoras todos los días. También escuchar experiencias de músicos e investigadores que tienen una larga trayectoria y tienen mucho para aportar y para aprender. Pero pues ahí es llegar desprevenido y con ganas de conocer algo nuevo. Julia, ¿quiénes van a estar allá? Bueno, las cuatro bandas ganadoras son Itinerante, Eiruku, Hapaku y Atemporánea. ¿Ellos ganaron que hicieron una convocatoria de, es la convocatoria de estímulos? ¿Eh? Esta es la convocatoria de estímulos del Ministerio de Cultura, uh-huh, que se hace en diálogo con la Biblioteca Nacional de Colombia. Okay, y pues nada, participan. Hubo una serie, pues se hace una selección previa y ya luego... ¿Eso cuándo arranca? ¿Principio de año? ¿Desde principio de año ya se están inscritos? Sí, y ahí, sí, y ahí sí, ya sí, van, se empieza a mover desde principio de año y como a mitad de año se hace ya como la selección final. Muy bien, estamos hablando con Julia Roldán, ella hace parte de la Biblioteca Nacional, es asesora de cultura y estamos aterrizando todo el tema que tiene que ver con música, con tempo, una serie de charlas y además presentaciones que vamos a poder apreciar en torno o alrededor de la música tradicional colombiana. Vamos a una pausa y ya regresamos con ella. Regresamos a Directo Cultura, usted se conecta con nosotros por medio de nuestras redes sociales, escríbanos a @canal13 con numeral Directo Cultura, ya sea en Instagram o en Twitter, ahí estamos con el mismo nick para que usted se contacte con nosotros, entre en conversación y nos vaya haciendo también preguntas, nos sugiera cositas y por supuesto nosotros estaremos prestos a contestarlas. Julia Roldán hace parte de la Biblioteca Nacional, es asesora de cultura de allí y estamos hablando de música con tempo colombiano, todo este evento que se está realizando alrededor de las tradiciones culturales y musicales aquí en nuestro país y bueno, específicamente hablando en Bogotá. Esto arranca mañana, pero ¿en qué lugares? ¿Dónde lo vamos a poder ver? Bueno, todas las charlas van a ser en el Auditorio Aurelio Arturo de la Biblioteca Nacional de Colombia y los conciertos son en el Germán Arciniegas. Ambos quedan ahí en la 24 con Quinta, es un edificio viejo muy grande. La entrada es completamente libre, digamos que el único límite que hay es que sea hasta completar aforo. Y ya, de resto cualquier persona y cualquier edad puede ir. Pensaría uno que de golpe, y lo hablábamos hace poquito, la idea no es que este evento se sienta ni mamerto, ni ñoño, sino que de alguna forma también la gente lo vea como algo mucho más cercano. ¿Cómo hacer ese proceso? ¿Cómo no caer en eso? Bueno, pues digamos desde la biblioteca yo traté de hacer un trabajo cercano con el diseñador gráfico para que las imágenes no fueran como todas institucionales y de pronto romper un poquito con ese orden así jerárquico y pues que sí, los textos estuvieran de otra manera. Igual es difícil porque cuando uno habla de una biblioteca la gente de una piensa que tiene que ir a leer o a estudiar. Sí. Pero no, en la biblioteca pasan muchas cosas. Incluso en este momento en el hall central tenemos unos murales que hizo el artista urbano Guache. Sí. Buenísimo. Sí, y lo hizo en diálogo con un artista urbano que se llama Gaia Street Art. Sí, que ambos estuvieron acá en Directo Cultura, de hecho, por acá hay algunas obras de ellos que nos han venido dando, ¿no? Dejando, claro. Hay una que tiene nuestro director en la casa que no ha querido traer, pero bueno, estamos a la espera de ella. Oiga, Julia, déjeme le pregunto por quiénes van a hacer las charlas, porque hablamos de las presentaciones, de las agrupaciones que ganaron el concurso de estímulos, pero no hemos hablado de quiénes van a estar como referentes, que de alguna forma también es importante para que la gente sepa qué referencia puede llegar a tener, ¿no? Claro, pues en general son, digamos que van a ser varios, entonces no te los digo todos, pero en general son compositores, investigadores y pues músicos. En la primera charla va a estar Eduardo Carrizosa, Urián Sarmiento y Antonio, se me acaba de ir el apellido de Antonio. Pero están en la página web, o sea, si de golpe yo quiero visitar la página web de la Biblioteca Nacional, puedo encontrarlo ahí, ¿cierto? En la biblioteca y también en las redes sociales de la Biblioteca Nacional, que están en Facebook, en Twitter. Son bien activos en Twitter, Instagram. ¿No? Yo los he visto ahí y siempre están moviendo sus actividades allí. Sí.
e incluso encuentran la programación completa en las redes y en la página. De las cuatro charlas, van a ser cuatro charlas y cuatro conciertos. Muy bien. Total, todo se reparte en cuatro meses. Listo. Julia Roldán, asesora de cultura de la Biblioteca Nacional, estuvo con nosotros acá en Directo Cultura. Estábamos hablando de música con tempo colombiano, una serie de charlas y también presentaciones de agrupaciones que de alguna forma rescatan las tradiciones musicales de nuestro país y que estarán presentándose en la Biblioteca Nacional. Julia, muchas gracias por estar acá en Directo Cultura. Vale, gracias a ti. Tenemos una sección acá, yo creo que la voy a acorchar, que se llama De la Tierra. Y ahí nosotros tratamos de averiguar los gentilicios de municipios, de localidades, de ciudades, de las personas que nacieron allí, ¿cómo se les diría a ellos? Vamos a hablar hoy de Murillo. ¿Sabes cómo se le dice a la gente de Murillo? No tengo ni idea. ¿Ni idea? Murillitos. No Murillitos. A la gente de Murillo en el Tolima, no sabemos si se le dice Murillitos, pero vamos a averiguarlo acá con el de la Tierra de Directo Cultura. Murillo, Tolima, a ver. Murillos. Gente de aquí. Murillenses. Murillenses. Ahora ya habrá gente y a ver hablar. Muriñenses. Murillineros. Murillenses. Personaje. Murillenses. Bueno, Murillito no era, era murillense, ¿no? Murillense, ¿cierto, querido director? Sí, señor, murillense. Murillo, que es un municipio, es el municipio, de hecho, más alto del departamento del Tolima, con 3.000 metros por encima del mar. Debe ser bien frío. Y si usted ha ido de turismo a visitar la región del Tolima, se encontrará con que es tal vez una de las más ricas en lo que tiene que ver con pisos térmicos. No solamente estamos hablando acá del gusto que puede llegar a ser o puede llegar a significar el cambiar de temperatura, sino también su riqueza cultural, gastronómica, arquitectónica, entre otras cosas. Murillo es uno de esos lugares que recomendamos acá en Directo Cultura para que usted pueda visitar y que para el turismo puede eventualmente usted ir a la Cascada de la Planta, la Laguna del Escondite, las termales de la Cabaña, los termales de la Cabaña, la Campanita y de la Yuca. Bueno, ahí estaban algunos de los sitios que nosotros hemos podido encontrar y que muy amablemente mi querido director me estaba ahí copiando para podérselos transmitir a ustedes y que conozcan también Murillo aquí en el departamento del Tolima. Un voz a voz que tiene que ver con la edición número 45 del Festival Internacional de Cultura FIC 2017 del Campo y las Cosechas. Se llevará a cabo el próximo 9 de agosto, es decir, mañana arranca y va hasta el 13 de agosto. Tiene una dedicatoria, por lo menos está enfocado o tiene una vocación hacia el campesino, en este caso de Boyacá, a sus raíces, sus tradiciones, su identidad. Las muestras, charlas, exposiciones de artes plásticas, cine, teatro y literatura que usted podrá encontrar allí, de alguna forma están vinculadas también al campesino de nuestra región, de este caso nuestra región boyacense. Si usted quiere encontrar más información, le invito a que visite su página web, que es fic.boyacá.gov.co. Y terminando este voz a voz, yo los invito para que se queden conectados con nosotros y que vean la segunda parte de nuestro lado B con Daniel Acosta de Televid. ¿Por qué las artes visuales son tan importantes para él y para su agrupación? No solamente el trabajo que han podido hacer desde Televid, sino con otras bandas independientes también que hacen parte de nuestra música. Lo ve acá en Directo Cultura de Canal 13. Fluxus nace hace aproximadamente unos 3 años. Yo empecé a trabajar con Árbol Naranja, que también ahorita seguimos trabajando y hacemos como la parte de dirección audiovisual para ellos. Y ha sido un proceso muy chévere porque hemos crecido un montón, hemos entendido como a prueba de experimentos con varias bandas la noción y cómo se pueden llegar a solucionar de la mejor manera, teniendo una muy buena factura y muy buenos productos como artísticos para las bandas. Había un bache como audiovisual, no estaba funcionando mucho con las bandas, como que aparte que era difícil y como un poco inaccesible como hacer un videoclip porque era muy caro y lo mismo como sacar el arte del disco porque no había muchos artistas o de pronto también los artistas no se interesaban mucho por esta parte. A raíz de eso nace Fluxus y también como gracias a lo que ha sido Televid con Fluxus como que ha sido ese laboratorio para entender mucho mejor como qué puede querer una banda y qué se le puede ofrecer a una banda para que cada vez vaya profesionalizando su arte.
Fluxus también quiere como hacer que crezca cada vez la industria, que cada vez más la gente esté haciendo proyectos de calidad y cosas de calidad para las bandas, para los videoclips, para los artes y para todo lo que puede enmarcarse dentro de la música, para que cada vez por fuera y no solo afuera, sino también aquí adentro se den cuenta la gente que hay muchas cosas de mucha calidad. Siento que fue el videoclip de Caótica Belleza para Este Man, que fue un videoclip muy muy chévere que tuvimos la oportunidad de grabar junto a él y junto a un montón de artistas también colombianos que hicieron parte como de la gráfica del video. Y me pareció algo muy chévere porque fue un reto, fue como en un corto espacio de tiempo pudimos ir a recorrer varios lugares de Colombia y de Boyacá más que todo, para coger como toda esta caótica belleza que él quería representar con el videoclip. Desde hace poco venimos trabajando también en ideas de explorar como muchos otros campos audiovisuales, como son unos cortos o un mediometraje, un largometraje. De hecho, hay ideas que hemos podido explorar gracias a lo que se está haciendo con, no sé, con Diamante Eléctrico o con Televir, incluso, donde se empiezan a volver medio como una especie de cortos entre videoclip y otro. Y por otro lado está como un videoclip que pudimos hacer con Televid que se llama Sombras, y también fue un reto bien chévere porque no teníamos mucho presupuesto y logramos como enmarcar un poco lo que dice la canción, como que habla de una jungla y uno se puede imaginar toda una historia a partir de, pues, de 4 minutos de propuesta audiovisual. Entonces me parece algo muy chévere como generar esa expectativa en la persona que está viendo el video y que puede decir cómo puede generar historias a partir de imágenes que va viendo, cómo la gente empieza a entrelazar esas ideas y cómo las hace realidad en su cabeza. Yo creo que básicamente esto se ha vuelto como en una escuela donde uno está aprendiendo todo el tiempo y creo que no va a terminar. Esto es como tener un centímetro de conocimiento de tamaño de un mar. Entonces eso ha sido chévere porque eso nos ha hecho como cada día intentar mejorar y cada día intentar ver como qué es lo que pasa afuera, qué es lo que pasa adentro y cómo podemos hacer que los proyectos cada vez sean mucho mejores. Hola, yo soy Daniel Acosta, vocalista de Televid y también director y creador audiovisual de Fluxus Visual. Y estamos en Directo Cultura, aquí en el lado de los artistas. ¿Cómo roba cámara nuestro director ahí, no? Qué robadera de cámara, ¿no? Don Daniel Acosta nos acompañó en el lado B de Directo Cultura, hoy dedicado a Televid. Estábamos viendo diferentes facetas artísticas que vienen desarrollando, o por lo menos ese es el fin último del lado B, observar. Escudriñar, mirar a ver qué más se hacen nuestros artistas, en este caso los independientes que prácticamente tienen Canal 13 como su casa. Este es su canal y Directo Cultura, por supuesto, es su sofá. Ahí estamos nosotros. Un último voz a voz antes de despedirnos. Tendremos el 5º Festival de Teatro Eje Cafetero, Eje Reteje. Esto va a ir hasta el próximo 17 de agosto. La Asociación Cultural Palo Que Sea está al frente de él y además de ser, por supuesto, un festival de teatro del Eje Cafetero, va a contar con la presencia de 5 grupos regionales, de Caldas, Quindío y Risaralda, una presentación internacional de Argentina, una nacional de Cali Pereira, además de un foro conversatorio y diferentes actividades allí. Si ustedes quieren encontrar mucha más información sobre lo que va a suceder allí, además de la presentación de libros, de exposiciones fotográficas, entre otros eventos, los invito a que visiten la página web de ellos, www.redteatroejecafetero.blogspot.com o www.mincultura.gov.co. Terminando este voz a voz, yo me despido. Recuerden que me pueden encontrar a mí como Diego Fero, tanto en Instagram y en Twitter, y que es importante que estén constantemente conectados con lo que venimos haciendo, no solamente aquí en Directo Cultura, sino en nuestro canal, a través de www.canal13.com.co. Mañana tendremos al Mambo acá. Nos van a hablar del Mambo Live. ¿Lo conoce? ¿Sabe de qué se trata este evento? Hombre, mañana le explico. Chao.